Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Sanz y el grupo La Fiesta. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Está caliente el terreno. Cuidado aquí adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito. No, cálmate, cálmate. Buenas noches, querido auditorio. Así nomás, desde mi querido Caborca, desde la cocina de la casa, para el mundo entero, para todo el ciberespacio, les mando un saludote. Muchas gracias a todos los seguidores, a los más de 200 mil y pico de seguidores que tenemos en Facebook, otro chingazo en Twitter, en WhatsApp, en YouTube. Y toda la raza, hoy 26 de julio, lunes. Gracias a Dios es lunes, porque ayer domingo estuvo el diablo suelto. 26 de julio de 2021. Lo que oyó usted hace unos instantes es La Gesta. Con la cumbia del Güero Hans, aquí no pasa nada. Así nomás. Si ven a Manuel García, denle una felicitación por este cumbión que se aventó. Y aparte, porque va a ser papá de no de uno, de dos chamacones. Así nomás. Pedimos fortaleza y pronta resignación para todas las personas que perdieron un ser querido. Sobre todo al de el Salomón Kiwis, que lentamente murió. Toda la raza de Magdalena, pues, nuestro apoyo. Y al periodista caído, pues repudiamos a las autoridades. Recuérdenlo, aparte de las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID, vamos a ver que Pfizer y Moderna amplían estudio de vacunación COVID para niños entre los rangos de 5 a 11 años, para proteger del COVID-19 internos del Cerezo e Itama. Se suspenden visitas familiares. Papantla va a rolar la Cantinflora. Así nomás.
da a conocer Unison que seguirán clases de forma virtual en el nuevo ciclo escolar. Periodistas se manifiestan por el asesinato del compañero Ricardo Domínguez. Vladimir Loroña, primer caborquense en las Olimpiadas. ¿Se le ofrecía algo? Gobierno municipal invita a proporcionar transporte para acudir a vacunarse en Sonoita. ¡Aliviárate! Ejecutado en el Salomón Kiwis, descansa en paz. Domingo en mi querido Caborca, hubo tocho, ticho y tacho. Me dijeron que le tenía que cambiar el nombre, que de ahora hay de todo en mi querido Caborca, así nomás. Hasta chichis al aire salieron. Un pleito en el río, otro pleito en el cerro de la comandancia, un carro sin llantas en el río, dos choques, un atropellado, unas cachetadas a una mujer y unas patadas en los nobles a otro bar. Y aquí no pasó nada, así nomás. Viento en popa, nos vamos con las noticias mundiales, llevamos que 1,008 casos en dos días a nivel mundial, dando un total de 194,647,766. 15,000 defunciones en dos días, dando un total de 4,166,258. Y le doy las gracias al Fundillón, que me mandó este termo, desde Nuevo Casas Grandes. Qué buen café. Nos vamos que hoy, precisamente, si tú eres abuelo, te mando un abrazote a todos los abuelos y abuelitas. Pues, hay que mandarles un saludo. El día de la madre y del padre son las efemérides que hoy, cada 26 de julio, se rinde homenaje a estos seres tan nobles como son los abuelos, ya que según el calendario católico, esta es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría, siempre están allí para mimarnos, aconsejarnos y cuidarnos con ternura. Siempre me acuerdo de doña Lidia de Oviedo, cuando me decía, vieras qué contento me pongo cuando llegan mis nietos, pero me pongo más contenta cuando se van. Y sí, tiene razón. Los nietos son algo espectacular. Nos vamos que tenemos gorras en venta del señor cantautor Luis Conríquez. Luis Conríquez, quedan pocas, que no se las dan, raza. Si usted quiere una gorrita de estas, márcale al Chucky al 637-105-2468 o personalmente a mí, aquí tengo unas al 637-108-1771. También tengo queso de trincheras. Adelap está en pausa ahorita. No me ha traído la gorra. Casa de Cambio Roma, ahora con su nueva modalidad de Drive Club, o sea, de entrega en el carro, pues. Ahí entras y sacas tu carro, sacas tu cheque y te lo cambian. Refresquería La M. Raspados Snack, los mejores antojos para tu paladar. Es una cachoreada la lengua. Lo mejor de lo mejor, de 2 a 10, está por ahí por la segunda y calle. Se cae segunda y avenida M. Coffee Depot por la 11 entre G y H. Tienen los mejores cafés de México, Veracruz, Chiapa y Oaxaca. Ahí se encuentra con Armando Ibarra al 662-358-8097. Saludando a Dulza Nogales, a Gran Suceje, La Bonaz. Qué pancho. Nacho Paletas, así nomás, y aquí no pasa nada. Saludos desde la Gran I.
Sona Patricia Chávez Romero, un saludote a su padre Abraham y a su niño José Abraham. Su papá librado. Cubarrubias, Cookie Van, que descanse en paz el amigo, así nomás. Ana María Cañas, buenas noches. Luis Nogales y el buen bando policía y de buen gobierno está pintado. No respeta nada. ¡No está pintado! ¡No! Bando de policía y buen gobierno. Se lo pasan por el arco del triunfo. Déjame ponerme los lentes porque no veo ni mal. Carlos Iván Ortega, que no es el pariente. Saludos. No, es el taxi, es el güero. Ana Yesenia Méndez Quintero, saludos hasta los hermosos. Abraham, un saludote. Gracias por estarnos viendo. Aparicio Moyón hasta Yuma. A la María Escarrillo, a las dos les mando un besote. La María Carrillo andaba buscando novio, ¿eh? Sonia López, buenas noches. Jesús Rubalcaba tiene una nueva empresa de cerrajes y pinturas para todos los carpinteros. Muy. No me alcanzaste a terminar, pero bueno, nos vamos a los casos en México. En dos días hubo 12,455 contagiados, dando un total de 2,754,438. Ya lo de su parte, recuperados, dame uno pues. Los difuntos son 279 en dos días, dando un total de 238,595. Recuperados hay 2,160,130. Las vacunaciones, las dosis aplicadas son por 59,580,006. Esquema completo de vacunación, tan solo llevamos 3,121,276. Y las dosis perdidas son 60,761. Hágame usted gran favor. El santoral católico de hoy, según la Lupita, es San Joaquín y Santa Ana. Los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos. Entonces el santo se retiró 40 días al desierto a orar y ayunar, en tanto que Ana, cuyo nombre significa gracia, se quejaba de dos quejas y se lamentaba en dos lamentaciones. Un ángel se le apareció y le dijo: ¡Ana! No es la Ana la hija de Cuco, ¿eh? De la Ana la Peña. Ni la Ana la Peña Nieto, ni la Ana, ¿cómo se apella? Sotelo. Tampoco es la Ana Sotelo. El Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz, del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. A su debido tiempo nació María, quien sería la madre de Dios. ¿Qué hubo le quien anda? Nos vamos a unos sustenciosos anuncios que decimos que Asadero JP, por la primera avenida H, recuérdelo. Por ahí de 6 a 11, los mejores burros, quesadillas. ¿Cómo se llama? Se me fue la... ¿Sabidas? No. Las mejores costillas. Ahí las encuentra. Y para eventos, tienen cochito a la salud y tienen charola de todas las carnes, cochinita, pibilla, adobada. Al 637-108-8734 es para los eventos de JP, y para pedir a domicilio de la taquería es el 637-102-9093. ¡Ay, desde el Pacífico! Tú tienes calor porque quieres. Porque los autos, hay desde el Pacífico, hay con David. ¿Sí es, no? Sí. Lo encuentra al 637-105-4511. Por la calle Cuarta, entre N y O, y nos vamos que en los casos del Tucson no hay saludos. Llevamos 119,623, difuntos van 2,459.
En Poenix llevamos confirmados 576,443 y 10,415 difuntos. Los casos en Sonora llevamos 497 días de coronavirus y hay 85,518 confirmados, 6,664. ¿Está bien? Ya dijo. Se cae la Gilbertona. 6,664 muertos, 7,346 pruebas realizadas, 71,823 casos descartados, 3,952 activos, 11,283 seguimiento terminado y 63,346 pacientes curados. Hoy hubo muchísimos casos, 364 casos, donde hay 199 mujeres y 165 hombres. Hermosillo 124, Cajeme 94, Empalme 28, Guaymas 37, Navojoa 22, Guatabampo 10, Peñasco 9, San Luis y Caborca 8, Babiácora y Nogales 6, Nacozari 5, Sonoita 4, San Miguel y San Ignacio 3, Carbó, Granados y Pitiquito con un caso. Hubo 14 defunciones de 9 hombres y 5 mujeres. Cajeme 6, Navojoa 4, Guaymas, Álamos, Empalme y Sonoita con 1. Los más contagiados, las ciudades más contagiadas siguen siendo Hermosillo, 38,642, Cajeme, 12,458, Nogales, 5,129, Guaymas, 4,265, Caborca, 4,170, Navojoa, 4,069, San Luis, 3,360. Hoy hubo 29 casos pediátricos nada más en el estado, dando un total de 1,915 casos. Son un chingo, raza. Ya es de usted si se quiere cuidar. La autoridad ya nos lo hizo saber. Ya usted está bastante peludito, pero los contagios en menores siguen dando hacia arriba, a la alza. Usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia, y si no tienes que salir, pues no salgas. Pero el fin de semana estuvo que ardía la calle. Un saludo a Chema Montaño. Y nos vamos, ¿qué? Farmacias Similares del doctor Simi. Con el muerto. Un saludote. Por la 7 y avenida N. Por la primera y avenida O. Y la K y L y calle cuarta, donde tienen 75% de descuento en el medicamento. Puro medicamento nice. Clínica de Terapia Física y Rehabilitación con la fitoterapeuta Carla Rebeca Quiroz Rocha. Usted contrátela al 637-122-689. Burros El Parra 2. Por el Boulevard Aviación entre las calles 16 y 17. Así nomás, de lunes a domingo, desde las 4 de la mañana al 637-103-1200. Y nos vamos rápidamente a saludar a Paqui Montaño, María Ángel. Buenas noches, Coronel Isabel, buenas noches. A Mario Estrella, buenas noches. Y al cuate Juan Daniel Velázquez y José Muñoz. Un saludote también a Juan Pedro de la Olla Mazón y Emiliano Reina Flores. Y nos vamos rápidamente que Pfizer, fíjense bien, Pfizer y Moderna amplían estudios de vacunación de COVID en niños de 5 a 11 años. La farmacéutica Pfizer y Moderna amplían el tamaño de sus estudios clínicos de vacunación entre los niños de 5 y 11 años a petición de los reguladores, con el objetivo de investigar efectos secundarios
la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, por sus siglas, indicó tanto a Pfizer BioNTech como a Moderna que el tamaño y el alcance de sus estudios pediátricos inicialmente planteados no son adecuados para la atención. Y anteriormente, miembros del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades consideró que los beneficios de las vacunas para los niños de 12 años superan los riesgos entre los problemas del corazón. Reatas. Solicitó a las compañías que incluyan de 3.000 niños de entre 5 y 11 años en los ensayos, según una fuente que quiso permanecer en el anonimato. Para proteger el virus de COVID-19 a internos del Cerezo e Itama, se suspende visitas familiares. Ahí sí va a estar lo bueno. Ahí, agárrense. Porque la cantinflora va a rolar. Y pues va hasta gacho. Esto lo están haciendo simplemente con el único propósito de evitar los contagios de COVID-19, garantizando la salud al personal privada de libertad del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, el ITAMA, se acordó la suspensión del 26 de julio al 9 de agosto. Está informando Javier de Jesús Ibarra Palomir, coordinador general del Sistema Estatal Penitenciario. Jesús, Javier de Jesús y Ibarra Palomir, y todos los directivos también van a estar recluidos, y todos los que entran y salen. O sea, estás bien cabrón para estar dictando esas medidas, pero y todos los internos, todos los de seguridad, ahí van a estar encerrados también, porque ellos tienen contacto con los del Cerezo, con los internos. Es algo que no tienen por qué privarlos, y ya están. Si ya están jodidos con el solo hecho de estar detenidos, pero si garantiza el joven este Javier de Jesús Ibarra Palomir que todo, nadie va a entrar y nadie va a salir, pues todo está bien, porque están mal. Luego se hicieron los disturbios junto a autoridades de la Secretaría de Salud, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y personal del CIEP e ITAMA. Se acordó solicitar el requisito de presentar pruebas negativas de COVID-19. Es algo expedidas por un laboratorio de análisis clínico con un máximo de 72 horas para poder acceder a la visita conyugal. Ibarra Palomé dijo que dichos acuerdos son con el fin de generar condiciones de seguridad que contribuyan al fortalecimiento de las medidas de prevención. Por motivo de la amenaza mundial que representa la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Pues Dios nos agarre confesados. Da a conocer Unison que seguirán clases de forma virtual en el nuevo ciclo escolar. Así que a seguir gastando aire acondicionado, ¿no? Comida y tenerla a los muchachos aquí en casa. En atención a las situaciones del semáforo epidemiológico en el mapa Sonora, anticipa de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, y considerando avances en el programa de vacunación en los municipios donde se ubican los 6 campos universitarios, se comunica que el calendario escolar 2021 2 se mantiene sin cambios. Las clases van a ser de manera virtual el próximo lunes 9 de agosto. Si las condiciones epidemiológicas lo permiten, algunos cursos ofrecerán parte de su contenido de manera presencial. Dicho regreso será voluntario, flexible, graduado y escalona. Y nos vamos que tacos y quesadillas quintus. Litros y medios litros, órdenes de consomé, cortesía de la casa.
por la 8 entre Jalisco y Durango al 637-113-93-91 y al 631-112-12 usted puede hacer su pedido. Y Cell City tiene accesorios para su celular, refacciones ahí mismo garantizadas por la avenida N entre 7 y 8 al 637-690-0640. Y hoy cumplió años el Chapo. Un saludote al Chapo por la gasolinera primera, por la calle primera y avenida S. Le mandamos un saludo y nos vamos a saludar a Abel Teoba López, mi querido negro. Un saludote. Yo estoy soltera y ando en busca de novio, María Carrillo. Aliviana esa raza. Muy buena mujer, muy buena mujer. ¿Hace tortillas a mano? ¿Hace tortillas a mano? Me están preguntando, María. Contéstale, por favor. Y nos vamos que periodistas se manifiestan por el asesinato del periodista Ricardo Domínguez. Esto fue en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Un grupo de periodistas se manifestaron en las escalinatas del Museo de la Biblioteca de la UNISOL por el asesinato del periodista Ricardo Domínguez López hace unos días en Guaymas, Sonora, donde por supuesto que no los tomaron en cuenta, salió una comitiva y nomás les dijo acá y allá y va para atrás. Fiscal renuncia por la indefensa labor que estás haciendo, y no nomás le digo al fiscal, sino le digo a toda la bola de corruptos que hay, porque es algo inverosímil, es algo... Me dejan anonadado cada vez las autoridades, cada vez que vas, no te sacan de ningún apuro, preguntas y no te dan respuesta. Ahí están los más de 50 periodistas manifestándose. Es una burla que si tú llegas a una declaración y te tumben el teléfono porque tienen miedo de que los grabes. Es una vergüenza que si tú tienes un ser humano, un familiar muerto, te pidan para el regreso si no quieres involucrarlo en el narcotráfico. A huevo, todo es a huevo. Así nomás. ¿Hay videos, eh? ¿Había videos? Es algo que no lo puedo percibir, de que las autoridades estén haciendo lo que quieran, lo que ellos gusten y manden con lo que está pasando. Y la mera verdad, no se vale. Porque hasta el momento no han hecho absolutamente nada. Nos hicieron llegar estas gráficas. Ahí te van. Ahí se es. Son 12. Y la mera verdad, no es posible, querido auditorio, que a plena luz del día estén matando y ahora los... Desinterrumpir, ahí está. Y ahora estén los periodistas a boca de cañón, a ojo de cañón, por las autoridades. Al momento no hay ninguna respuesta. ¿Por qué fue el asesinato? Simplemente estaba embroncado con el comandante del municipio de Guaymas. Pero como siempre, al comandante no le van a hacer absolutamente nada. Las autoridades protegen. La fiscalía no hace su trabajo. El Ministerio Público tampoco. De que hagan lo que siempre han hecho. Y ahí está. No tenemos la culpa. Nosotros simplemente damos el mensaje a la sociedad. No es responsabilidad de nosotros el actuar de ellos, el actuar de la gente que está dentro de la política, de las autoridades en turno. No es mi culpa que sean corruptos. Eso fue lo que pasó en la ciudad de Hermosillo hoy. Vladimir Loroña, primer caborquense en las Olimpiadas. Hoy fue un día histórico para Caborca, ya que Vladimir Loroña Aguilar, además de ser el primer caborquense en acudir a una Olimpiada, tomó una acción en el minuto 42 en el juego de fútbol contra Japón.
Ese muchachito ese es de aquí de Caborca. ¿Tienes el pedacito donde salió? Y nos vamos que el gobierno municipal está invitando a proporcionar transporte para acudir a vacunación en Sonovita. Es completamente gratis, raza. Si tú te quieres ir a vacunar, el cónsul general de México en Tucson, Rafael Barceló, a través del canciller y secretario de salud, extendió la invitación a los jóvenes de 18 a 39 años a asistir a la jornada de vacunación transfronteriza que se llevará a cabo el día de mañana, martes 27 de julio, de 7 a 12 del mediodía en el puerto fronterizo de Loopville, Arizona. La administración de nuestro presidente municipal, Librado Macías González de Domínguez, pone a su disposición un transporte para 70 personas saliendo desde las 6 de la mañana del edificio municipal. Cabe mencionar que no necesitan contar con pasaporte o visa vigente. Así nomás, quien desea aplicarse la dosis única de Johnson & Johnson puede registrarse en el DIF Caborca al 37-284-36 o al celular 637-129-1265. Así nomás, Pizza House, las mejores pizzas de Caborca, sabor casero, al 637-117-7270. Ahí lo voy a encontrar hoy descanso. El Pedro Morales, el sexy. Y nos vamos que restaurante La Isle por la C entre 9 y 10, número 86, Colonia Centro. Los mejores mariscos los prepara Lili Islas al 37-211-43. Funeraria Carrillo por Obregón y W al 637-37-259-00. Llantera Angulo, las mejores llantas, las cualquier medida las encuentra con el Güero Angulo por la Obregón entre X y Y. Presupuesto sin compromiso al 637-137-0306. Y Mi Óptica, la alegría de ver bien. Tiene los monofocales, todos los lentes los tiene a $2.90, examen de la vista gratis, ubicados por la 10 de Avenida M, local 3, al 637-164-61. Y nos vamos que ejecutan en el Salomón Kiwis a un joven. Otra muerte violenta más, fue el día de ayer. Una persona del sexo masculino ejecutado con diversos impactos de arma de fuego pierde la vida, el cual vestía un short negro, playera de arca negra, además contaba con diversos tatuajes, siendo de complexión delgada. Descanse en paz. Y ayer fue domingo, un domingo muy feroz en mi querido Caborca. Hubo de tocho, ticho y tacho. Así nomás, pleito en el río, pleito en el cerro de la comandancia, carros sin llantas en el río, dos choques, tres choques, atropellados, árboles caídos, carros chocados en casas. Era un desastre. Ayer andaban desatados, pero para muestra vamos a ver las fotos y videos que nos preparó el de redacción. Corre video, corre fotos. Rompieron los vidrios.
esto, güey. No es malo, güey. Vete a la vida, güey. Son dos, güey. Sí, son dos. Sí, son dos, la cara, güey. Desastre. No. También es sana diversión. Es a todo dar para muestra este que nos hacen llegar bien nice. Un saludo a toda la raza. ¡Ajúa! ¡Ay, ay, ay! No te presto mi boquita porque luego me la muerdes a chipón chipón, 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 a chipón chipón. Así no va, raza. Y aquí no pasa nada. Pero donde sí pasó fue por el antimonio, donde un vehículo chocó, o sea, a través de una casa y a la mano se metió hasta la cocina. Por la calle segunda de la avenida Antimonio, siendo un pico. No, la del pico, ese es otro de choque. Se tenía reporte por andar exceso de velocidad por las calles. No se reportan heridos. No sé, tuvo una pequeña... Bueno, este choque que usted está viendo era de un menor de edad por la colonia Aviación, donde llegó un vehículo y se lo llevó por la calle 14 entre las calles Oaxaca y Avenida Naranjo. Esas sí son las fotos, ¿eh?
siendo un vehículo Altima Nissan color negro con placas CCW0489. Ese vehículo pues tuvo bastante fuerza. El accidente, llegó una Ram gris huyendo del lugar. Y nos vamos, ¿qué autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera? Tiene todo lo que usted quiere para su vehículo. Márquele al 637-37-656-86. Y Pescadería El Delfín en Caborca y Pitiquito tiene higos en venta. Recuérdelo, márquele al 637-37-265-58. Y donde se fabrican los mejores muebles es de Pitiquito Bonito para el mundo entero. Muebles del Desierto con Rubén Parada. Lo atiende personalmente. Tiene en promoción. Me dijo, hey, avísale en promoción que tenemos los closets. Así que aliviánense, raza, si usted quiere un closet. Y nos vamos, que Tito Rodríguez, el carrocero más vigilado por su mujer, por la 9 entre IJ, al 662-372-4915. No le estoy diciendo que es el más mandilón, es el más vigilado. Y Taller El Perico Morales, que ya no es perico, es la bolsita, ya perico no tiene nada. Al 637-37-059-50 tiene las reparaciones a mitad de precio, mano de obra. Nos vamos, que un saludo a Germán Durán hasta Phoenix. Germán, necesito que me mandes un WhatsAppazo, necesito pedirte algo. Aliviánate. Ah, María Carrillo, Ciego Tortillas, hermano, Don Güero. ¿Quién es el novio? Su hijo. ¡Oh, no quiere nada! ¡Tiene al rojo a la María! ¡Así es! ¡Un saludote, Germán! ¡Cuídate un chingo! Lupita Correa, hermana de la Lucía Correa, ¿es? ¿O no? La esposa del maestro. Ah, la esposa del maestro, la que hace unos hot dogs muy buenos. Sí. No, me han dicho, no los he probado. Lidia Cuña, Dios los bendiga, muchas gracias. ¡Qué loca! La morada. Sí, estaba bien ondeada la morra, macizo. Así nomás, y nos vamos que la Olivia, la Ochitos, tiene ahorita muy bonitas jaulas, que el negro, su marido, las hace. Las puede pedir al 637-109-1036, y tiene unos ternis, ufa, calufa. Pues como les iba diciendo, anoche hubo de todo, y pues no faltaba un atropellado por la carretera internacional frente a la auto, no, frente a la central de camiones de Albatos, ahí del David del René Dávila. Pues un vehículo de color claro, sedán, atropella a una persona y lo deja abandonado, dándose a la fuga. Debe traer un chingazote en el vidrio de enfrente. Y pues para eso yo le informo que puede ir a VitroCar, donde están en especiales los cristales. Ahí cáiganlo. No pasa nada, va pasando un grillo. Y se pelean a golpes dos sujetos en el mirador. Así, así, ahí a 20 metros de la comandancia. No se desmadres, ¿eh? Ya hay hoteles, ya hay baños portátiles, ya hay hot dog, ya hay una... un carro que te vende bebidas preparadas, ya hay de tocho, ticho y tacho. Así nomás. Me preguntaban que si no había orden. No, el del orden todavía no llega. Hace tiempo. Pero en el cerro de la comandancia, el comandante Eduardo Leal está valiendo un kilo de. Y pues para muestra un botón, la unidad 151 acudió al lugar y pues se lo andaban llevando. Hubo lesiones, al parecer. En el video dicen que no se ven, otros dicen que sí se ven, que sale corriendo. Y pues para muestras, ¿tienes el video aparte de lo que pasó ahí en el cerro? Para mostrárselos. Para muestras, chequen el video, es una lástima que nuestra juventud... Hay un chingo de casos, estaba hablando con un doctor y me dice, espérate... Bajaron ahora 8 casos. Espérate. Lo que pasó en el río y en la comandancia trae sus consecuencias. La mera verdad, querido auditorio,
ya están bastante grandes los chamacos. Ya saben lo que hacen, pero esto no se debe de hacer. ¡No, no, 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 no! Mírenlos. Eso lo andan buscando para el fútbol. Son dos, güey. Son dos de acá, güey. Ahí está, raza. Para que no le digan que no le mienten. No le... ¿Cómo? Entraron ni un pelo al policía. Este me acordé, ahorita me lo hacen recordar aquí en uno de los mensajes... que está igual que el panchero del Bruno cuando le pagaron las patadas en los tanates, que fue puro pancho, circo, maromitato, y le mandaron un Oscar para la mejor actuación. Fue ahorita en estos instantes lo mismo. Lo mismo. No le tocó ni la pierna ni nada el carro al policía. O sea, seguimos con los panchos. Ya que no pueden detener a nadie... Entonces sí, se hacen las víctimas. Son chingaderas. Y en el río Asunción, el día de ayer, un pickup Silverado quemando llanta en el pleno charco que se hace ahí, exponiendo a miles de chamacos que estaban en el pico blanco. Pues estaban jóvenes, estaban niños. No es lugar ni para niños, ni menos para todos. Estamos en pandemia, recuérdenlo, pero tronó una llanta. Los que estaban ahí dicen que salieron disparados los pedazos de los neumáticos. Si es una caja de fibra de vidrio, pues es peor que un proyectil de fuego. Pero para muestra, cheque el video. Es algo que no se debe de estar permitiendo. Que los morros pues, se agarren conciencia, ya que hashtag todos somos manglar, no se pudieron ir a divertir para allá, pues aquí hay que hacerlo con medida, jóvenes, porque va a pasar algo y Dios quiere y no, se les permitió estar en el cerro, ya ven, pero para muestra este video, donde vuelve el quemón de llanta. ¡Vete a la vida, güey!
Y esto es lo que pasó. Quedé dormido. Esto es lo que pasó en mi querido Caborca. Hay que tener trucha, raza. Jóvenes, y no tan jóvenes. No la chinguen, hombre. Y sigue el Sachel. Socorrista de la Cruz Roja. Se perdió un portátil Matrax. Por favor, están pidiendo a la comunidad que lo tiene, pues lo regrese. Que no sean ratas, la mera verdad, son chingaderas. Que no tengamos tantita decencia, lo que no es tuyo, pues tan sencillo, no es tuyo. No es vergüenza robar, sino que te agarren robando, dice. Y pues la mera verdad, regrese ese radio, hombre, la Cruz Roja lo ocupa. Es un portátil Matrix que ya no sirve para nada. Puedes marcarle al 637-37-1177 y al 637-108-1771. Donde mandamos una felicitación muy grande, grandotototota, al Brian Márquez. Es papá de una niña hermosa. Así nomás. Y muchas gracias al que me mandó del juego de Phoenix. Allá estaba, me mandaron este cartelón. Caborca, en Caborca no pasa nada, sino más. Una chulada, muchas gracias. Pues la se me oye mal, no, de ahorita no me lo dejaron. Pero muchas gracias por el detallazo. Montelongo. ¡Montelongo! Seguro que sí. Un saludo a toda la finiquera, tengo mucho. A Juan Carlos Valenzuela, el próximo comandante, ya viene otra vez para acá. Un saludo a Phoenix, a Tucson, a toda la raza. Muchas gracias por el café que me mandan. Ya entregué la silla de ruedas que me mandaron, así nomás. Y hoy cumple años Miguel Ángel Gaona Gutiérrez, el Chapo de la gasolinera La Primera. Dariana Hernández Rentería, mi ahijada. Señorita Ana Lilia González Gallardo. José Alfonso Lizárraga Ortega, el pepechino, ahí en un pitiquito bonito. Casimiro Ruiz Cáñez, le manda un saludote, le mando un abrazote y su carnal. Cumple 42 primaveras y que ya es la segunda vez que se hace el examen de la próstata manual. Que está muy contento, dice. Jensen Celaya Toma Rubias, Gonzalo de la Mora, Jesús Pedro Piña, el Piñita, pues, de la radio, un saludote. Leonela Ángulo, Juan Murrieta, el de Autopartes Murrieta, le mando un saludote. Francisco Alberto Laborín. Mañana cumple años una hermosa muchachita, le mando un saludote, un abrazote. Me prometieron que me iban a invitar tamales, que de hoja de plátano, no sé qué. Puro pedo, hombre, pero a lo mejor mañana sí. Natalia Teobas Novio, hija del Negro y de Olivia. Un saludote. Edgar Suárez Orozco. El Edgar. Licenciada Patti Azcagorta. Si la ven, felicítenme y denme un abrazo de mi parte. Natalia Monge de Vanegas, Nicolás, mi vecina. Nicolás Dorame Pacheco, Andreina Romo Prieto, mi querida Andreina, hija de mi hermana Elsa Marina Prieto Arrizón, me dio un gustazo ver a su papá, el capitán, ahí en el banco. Mirza Carolina Méndez de Gallegos, Blanca Vázquez de Ortega, Germán Contreras Ruiz, el Germanzón, un saludo. Natalia Aida Mazón Vidal, Fernando Montes de Oca Canastillo, Germán Contreras, ya me lo había dicho arriba, y Francisco Montijo Ubari, Rito Sotomayor y Claudia Luisa Vadillo Morán. Aquí estoy pidiendo un apoyo, me lo están mandando las mujeres del George Papanicolaou. Es una actividad la que van a hacer nada más y hay que apoyarlas.
todos contra el cáncer. Antes hacían un café y una actividad, pero ahora con lo de la pandemia, pues no. Para el 29 de octubre del 2021, primer premio $1,000, segundo premio $500. Son 200 pesos nada más. Hay que apoyar a estas mujeres altruistas. Tenemos boletos aquí. Si el que quiera comprarlo, mándeme un WhatsAppazo. Y hay carteras si nos quieren apoyar. Si las quieren, y estamos para servirles, querido auditorio. Acuérdense, hoy por ti, mañana por mí. Así nomás. Guillermina Murrieta, buenas noches, saludos. Así nomás. ¿Y quién más? Qué panchero el poli, dice Jesús Gabriel Rubalcaba Mojarro. Han de haber querido comprarle zapatos, dice. No lo dudo. Rafael Bernal y Cintia Elizabeth Puyoa Cortés. Lilia Cuña. Mañana vamos a empezar la encuesta. ¿Quién le gusta para el secretario municipal del ayuntamiento? Porque hay varios prospectos. Y que me han dicho que como es transparencia y es por votación, pues vamos adelante. Así nomás. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo para que más gente le llegue, porque le dan me gusta, sígueme. Y muchas gracias a mi puchurrito, a la Lupita, a Luis Alonso, al Fede. Así nomás, raza. Yo soy Federico Hansa Pensiva Negas desde Caborca, Sonora, México, para todo el mundo terráqueo que hay. Recuérdenlo. Cuiden a su familia, no la dejen que ande saliendo. No sé qué tendría la vacuna esta, que andaran todos bien jariosos, bien violentos. Así nomás. Dios me los bendiga. Los dejo con esta hermosa canción del maestro José Luis Cabrera, al cual le mando un abrazote y un saludo. Estamos pendientes. Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos, biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando más te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. Me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me
daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Gracias.